Lo que va a ser la pileta del barrio San Ignacio. Cuénteme, ¿qué están haciendo, muchachos? Libertad. Del barrio San Ignacio, barrio Libertad, perdón, pero lo tengo como parecido, ¿no? Los dos barrios. ¿Ustedes qué barrio son? Nosotros de Los Garomos. Ajá. O sea que gente de Cañuelas construye cosas en Cañuelas. Exactamente. Muy bien, la empresa Nataeli. Sí. Bien, La Rioja, 1963. Bueno, ¿cuánto hace que empezaron? Un mes, menos, 3 semanas por ahí. No sé cuándo. 3 semanas. ¿Y cuándo va a estar lista? Eso no se sabe. Depende del agua también, ¿no? Antes del verano. Del tiempo. Antes del verano seguro. O sea que en diciembre, a fin de año, ya la tendríamos que tener. Sí, más o menos calculado. Sí. Bien. ¿De qué se encargan ustedes? ¿Solo del hormigón o hacen todo? ¿La bomba, todo? Todo. Ajá. Porque pileta de acción, todo. Todo. ¿Y qué profundidad mínima y máxima va a tener? Creo que tiene 1,50. Háblame para acá que no te escucho. 1,50 por en lo hondo y un metro en lo playo. O sea, ideal para chicos. Sí. Igual está pensado para chicos, grandes, ancianos. Ajá. ¿Va a haber el vestuario? ¿Eso lo van a construir ustedes? No, eso no sabemos. O sea, ustedes solamente... Solamente pileta. Pileta. Perfecto, con todo lo que implica el equipamiento de la pileta, los filtros, todo. Nosotros dejamos funcionando nomás para que ya se puedan meter. La instalación eléctrica también, hacen todo. Todo, sí. Bien, perfecto. ¿Cuántas piletas llevan construidas? Para la municipalidad, esta sola nomás. No, pero para todos. En general, un montón, no sé. Bien, o sea que va a ser una buena pileta. Sí, sí. Sobre todo que después los vecinos le van a reclamar a ustedes, ¿no? Sí, porque los sí. tienen cerca, ¿eh? Ahí en La Rioja. Van a ir a decir, che, vení que la pileta está filtrando. No. Con garantía. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muchacho. De nada. Bueno, así está, ¿eh? Fíjese lo que va a ser. Ya es una pileta, ¿no? Digamos, le falta todo el trabajo. Pero está la forma y el tamaño, ¿eh? Si usted quiere verla... Ahí ya tiene una idea de cómo va a ser. A esto obviamente hay que agregarle vestuarios y un montón de anexos, ¿eh? Pero la verdad es impresionante. Hace muy poquitito tiempo se había firmado con el ministro de Vido, no sé si usted se acuerda, que habíamos ido con cámaras de Canal 5 hasta el Ministerio de Economía y de Vido dijo, bueno, hay tanta plata para hacer tales y tal cosas. Esto lo pidió la intendenta. Y ahí está funcionando, se está haciendo y la verdad que, no sé, vecino, vecina, si usted vive en el barrio Libertad, se va a tener que poner y ya debe estar muy contento, contenta, porque esta obra evidentemente es un hecho real. Y lo que más a mí, por lo menos, me agradó, quien fui yo que estuve haciendo la nota, fue que la gente que está trabajando en el lugar... es gente de Cañuelas, o sea que es plata que cobra gente de Cañuelas y que después gasta en Cañuelas. Esto genera trabajo para gente de Cañuelas y genera dinero para gente de Cañuelas, ¿eh? Es una de las cosas que a mí me parece como anexo más importante, que la plata quede en Cañuelas, es plata que viene de la nación, ¿eh? Y queda en Cañuelas, ¿eh? Y se gasta en los comercios de Cañuelas, en los servicios de Cañuelas, y hay más dinero circulando, ¿eh? Muy interesante el tema.